de una mezquita inacabada, un proyecto de una mezquita en el siglo XII. La dinastía almohadida en aquella época ganaron la batalla de los, la batalla de Alarcos contra los españoles y por eso intentaron de construir esta mezquita aquí y fue planeada para ser la más grande en África del Norte. Mas lo que pasó, por causa de un conflicto dentro de la familia reinante sobre la sucesión al trono, este proyecto no fue acabado, no fue acabado. Se ha quedado esta torre sin terminar, normalmente fue planeada para tener de altura 80 metros, mas en la realidad solamente tiene 44.